Bueno, mi nombre es Dorian Rodríguez y mi conferencia es sobre experiencias narrativas en realidad virtual. Voy a hablar sobre mi proyecto, sobre el proceso que tuve que pasar para llegar al estado en el que está mi proyecto. Para comenzar, les voy a mostrar un poco de mi trabajo. Esto es lo que hago. Hago animación, gráficos en movimiento, cortometrajes, historias interactivas. Estuve muchos años haciendo esta cosa y un día me levanté y me pregunté, hey, vamos a hacer VR. ¿Y cómo se hace el VR? Esa era la pregunta. No era solo una pregunta sobre las herramientas de desarrollo, sino también eran las herramientas narrativas y la forma en la cual se distribuía el producto o cómo se difundía, pues. Así que no solo fue investigar cómo se hacía la red virtual, sino también cómo se cuenta y cómo se distribuye. Estos son los tres puntos de los cuales les quiero hablar hoy. Espero que poder compartirles un poco de mis descubrimientos. El primero, las herramientas de desarrollo. Para esta conferencia voy a hablar solo de herramientas de desarrollo de realidad virtual en relación a animación. Hay dos formas de hacer animación en realidad virtual. Una es con prerenderiado y otra es en tiempo real. La diferencia entre prerenderiado y tiempo real es que uno es un video y otra se ejecuta en tu dispositivo. Esta es una de las principales decisiones que debes de tomar al iniciar tu proyecto de realidad virtual. Antes de decidir la historia, las interacciones, tienes que ver, ¿quiero hacer algo interactivo o quiero hacer nada más un video que quiero distribuir en YouTube o en Facebook? El prerenderiado, ahí fue donde inició mi aventura mágica. Empecé a investigar, hey, pues ¿cómo se hace realidad virtual en After Effects? Y descubrí que con el plugin de Skybox y Element se puede hacer esas cosas. Obtuve muy buenos resultados, se veía todo muy bonito, muy aceptable. Se podía compartir como video en Facebook y YouTube, pero tenía varios problemas. La ventaja es de que si utilizas este método, no sé, buscar un plugin o cualquier cosa para el programa de motion graphics que utilices, la realidad virtual nada más está a un solo paso de distancia, pues. O sea, lo único que necesitas es conseguir unos cuantos plugins y ya estás trabajando en realidad virtual. Las desventajas de trabajar en realidad virtual con After Effects es que la plataforma no está diseñada nativamente para eso. Así que te vas a encontrar con ciertas limitaciones simplemente moviendo los monos, cosas como esas. Mi recomendación es de que si te gustan hacer gráficos en movimiento, si ya le estás dando chido al After, puedes irte por esta ruta, haces realidad virtual, la compartes en Facebook, todo muy bonito. Es un camino muy chido, pero no el óptimo, depende del proyecto que quieras realizar. Otra de las formas de realizar realidad virtual, motores profesionales de render, como Arnold. Arnold es un motor que se utiliza pues, ya en el cine y todo ese pedo. Puedes utilizar Arnold, puedes utilizar V-Ray, depende si te gusta la animación en Maya o tu programa de preferencia. Las ventajas, tu corto va a quedar bien chido, pues. O sea, es como la mejor imagen que puedes tener. Es como hacer una animación profesional utilizando un render como Arnold. Las desventajas son los tiempos de procesamiento y la carencia de parallax o el movimiento en tiempo real. Entonces, hasta ahí llegó mi viaje de realidad virtual en pre-render. Todo lo que ven en pre-render es lo que se ve en video. Básicamente, pre-render es video. Después de mi disgusto con el pre-render, me pasé a la realidad virtual en tiempo real. La realidad virtual en tiempo real se hace con motores de videojuegos como CryEngine, Unity o Unreal. Pues, al empezar a darle esa cosa, descubrí que sí se veía muy bonito. Pues, yo tenía otra idea sobre realidad virtual en tiempo real, pero la verdad se obtuvieron muy buenos resultados. Las ventajas de procesar realidad virtual en tiempo real es el parallax o el movimiento en tiempo real, la captura de movimiento y la interactividad. Las desventajas de utilizar este sistema es de que necesitas un hardware especial necesario o las gráficas están limitadas por la consola que tengas y los gráficos son inferiores al pre-render. Entonces, así queda la comparativa. Digamos que quieres hacer realidad virtual, tienes dos, no sé, si quieres hacer animación, tus dos opciones son tiempo real y pre-render. El tiempo real es, no sé, que quieres hacer un videojuego en Oculus, en HTC. El pre-render es que quieres hacer solo un video y distribuirlo con cardboard o algo como eso. Pues, a esto se resume todo este desmadre, pues. Creo que el siguiente paso sería mostrarles a lo que llegué. Procesa en tiempo real en tu Oculus o HTC Vive, o lo que tengas. Muy bonito el resultado. Pero ahora el siguiente paso era cómo contar una historia en realidad virtual.
Bueno, además de que es otro medio, la forma en la cual se cuentan las historias no es la misma que no sé, como en el cine. Por ejemplo, es muy difícil hacer un corte en realidad virtual. La principal limitación, o más bien carencia de limitación, es de que en realidad virtual tu espectador puede ver a todos lados, mientras que en el cine tú le dices a dónde ver. Muy chido para el espectador, pero para el desarrollador es como, hey, ¿cómo voy a contar una historia si se la puede pasar todo el cortometraje viendo al cielo o viendo sus zapatos o la textura del piso? Pues, además de encontrar las herramientas para desarrollar la realidad virtual, se tienen que encontrar las herramientas para contar cosas ahí, pues, tal como pasó con el cine cuando se empezaron a desarrollar los cortes o los movimientos de cámara especiales en relación a su predecesor, que era el teatro, pues. Entonces, lo que pasó aquí es que traté de desarrollar unas 7 herramientas narrativas que estoy aplicando a mi producto, que todavía está en desarrollo. La primera es el autoconocimiento por intuición en introducción a experiencia. Esta cosa lo que significa es de que usualmente cuando pones un producto de realidad virtual a un usuario, lo que el usuario hace es que voltea para arriba y para abajo tratando de reconocer su cuerpo y el espacio. Así que es una muy buena oportunidad de poner elementos visuales en esas posiciones, ya sea en el piso o en el techo. Pues, un ejemplo en el producto sería este. Simplemente el vato voltea para arriba, el vato voltea para abajo, trata de buscar su cuerpo y le puedes poner cualquier cosa allá abajo en el piso. Eso es aplicable en las primeras escenas, cuando apenas el espectador está tratando de reconocer su cuerpo en el escenario, pues. Así que esa es una de las formas en las cuales puedes atraer la atención o aprovecharte de su atención del espectador para poder contar algo. Otra de las cosas que se utiliza mucho en los videojuegos es el posicionamiento sonoro en un espacio 3D. Esto es muy sencillo, simplemente lo único que haces es poner un sonido en alguna parte del nivel, se reproduce tal sonido, puede ser un sonido muy fuerte o puede ser un sonido mientras el jugador se acerca, el sonido se empieza a hacer más fuerte. Simplemente con tener este sonido la atención del espectador puede cambiar. Aquí en el producto lo único que pasa es que se reproduce un sonido en una posición del escenario y el espectador voltea hacia allá. Ahora, otra de las cosas es de que puedes agarrar, puedes agarrar de la manita al espectador, pues, que es algo de los que si han visto videos de Facebook o ciertas experiencias de realidad virtual es lo que pasa. O sea, por eso son tan famosas también las de la montaña rusa, porque estás agarrando al espectador de la manita y hacia donde va es hacia donde el espectador está mirando. Simplemente lo único que tienes que hacer es ponerlo sobre riel al espectador y ya tiene su atención. La ventaja de esto es que también el espectador no se marea, pues una de las cosas que pasan con la realidad virtual es que los movimientos bruscos pueden hacer que se maree tu espectador. Otra cosa es de que si algo está generando similar al sonido, si se está generando ciertas partículas o están saliendo elementos gráficos o destellos de parte del escenario 360, el espectador se va a interesar y va a decir, hey, ¿qué pedo? ¿De dónde viene eso? Pues igual que el sonido, y va a poner su atención hacia eso. Aquí está saliendo partículas de un lugar, así que la fuente de partículas es el punto de atención del espectador. Otra cosa, los elementos diseñados para 360. Hay también formas en las cuales puedes aprovechar el canvas 360. Pues, una de ellas es poniendo elementos que son desarrollados exclusivamente para el 360 y que la única forma de que el espectador puede ver el elemento por completo es girando su cabeza. Así que es una de las formas en las cuales puedes controlar la cabeza del espectador y la mirada. Simplemente si un elemento está completo solo cuando lo ves en 360 grados, es una forma muy fácil de decirle al espectador, hey, no te quedes mirando solo un punto, pues tienes que ver lo demás. Puede ser una cosa, puede ser un mapa, puede ser una serie de cuadros, cualquier cosa que el espectador pueda reconocer de, hey, creo que no estoy viendo toda la información si me quedo mirando un solo punto. Pues. Otra cosa, muy humana. El personaje como punto de atención, eso también se ve muy bien en videojuegos. El poner un personaje enfrente de tu espectador hace que le ponga atención al personaje, y más si estás platicando, si se te está acercando, te está sacando la plática, pues. Cuando el mono está ahí, digamos que tú tienes un canvas 360 y el mono te está hablando, te está platicando algo, lo natural es que veas al personaje, pues. Así que es una de las formas en las cuales puedes atraer la atención del espectador, poniendo un personaje diciéndote, hey, ¿qué pedo? ¡Veme! Hay una experiencia de Oculus que utiliza el personaje. Es una experiencia de un conejito. Te pone el conejito para que veas al conejito y luego te pone los ojos del conejo para que veas el siguiente elemento. Primero te hace que veas al conejo y luego te hace que veas a lo que está viendo el conejo. Ahora, otra de las herramientas, la repetición de elementos a través del espacio 360. Esta sería una de las herramientas o una de las cosas en las cuales ya estás bombardeando al espectador diciendo, hey, no importa dónde veas, vas a ver la información que yo quiero que veas. Puede ser redundante en algunos casos o puede que sea cuestionable como, hey, entonces ¿para qué es realidad virtual? Puede funcionar en algunos casos y si se emplea de una forma bonita, pues.
Sí se ven las caras, ¿no? Sí, bueno, hay unas caras alrededor de todo el escenario, pues. Así que las caras todas te están hablando y te están diciendo cosas, todas están iguales. Así que no importa en ese escenario a dónde esté volteando el espectador, va a obtener la misma información. Con eso termina la segunda parte, las herramientas narrativas. Seguro se van a descubrir más, porque, o sea, el medio no solo se está desarrollando tecnológicamente, sino se está desarrollando, narrativamente. O sea, todavía no sabemos qué tipo de historias se pueden contar utilizando la presencia del espectador, pues. O sea, las herramientas que ahorita estoy presentando están más relacionadas a las formas en las cómo se contaban las historias en el cine por medios tradicionales y cómo traducir esas herramientas a la realidad virtual. Pero este es el primer paso en ver cuáles son las posibilidades narrativas de la realidad virtual, pues, porque no es solo como poner a tu espectador y ya, pues. O sea, debe haber cierta forma o de guiar la atención o de alguna forma controlar lo que se está viendo, pues, o lo que quieres que el espectador sienta, porque pues básicamente eso es lo que pasa con la narrativa, pues. De alguna forma tienes que controlar lo que el espectador sienta, aunque sea un elemento interactivo como un videojuego, pues. Ahora, la tercera parte y última parte, la difusión. Bueno, quería poner esta parte por una cosa muy importante. Les quiero comentar sobre el Kickstarter. Este proyecto estuvo en un Kickstarter y fue exitoso gracias a todos nuestros patrocinadores y estoy muy, muy feliz por eso. Y por eso estamos aquí también. La forma en la cual se distribuyó el proyecto es que se utilizó el Kickstarter también como la plataforma de distribución, se puede decir. Pues al tener un Kickstarter, no es solo el tener un lugar donde se te depositan los fondos, sino también es un lugar en el cual pueden las otras personas interesarse del proyecto, pues. El que está en un proyecto activo o que está en un cierto límite de tiempo es una muy buena forma de mostrar un proyecto. Quería poner esta parte de difusión por algo muy importante que no he visto muy tocada. Una de las cosas con la realidad virtual es que probablemente nosotros estemos ya algo acostumbrados a ellas, ya sabemos cómo, qué es lo que tienes que hacer para verla, comprar un visor o no sé, como conseguir un cardboard, todo ese pedo. Bueno, el gran problema que tuve con el producto es de que la gente no sabía cómo se consumía la realidad virtual, pues. Creo que esto es tarea de todos o cualquier persona que quiera iniciar un proyecto de realidad virtual hacer. Al presentarles el proyecto, algunas personas me estaban diciendo, hey, pero pues es que yo no tengo un Oculus o yo no tengo un HTC o yo tengo uno de esos para celular, pero tu proyecto pues parece que necesita una compu o algo así. Así que no es muy claro. Incluso cuando dentro del proyecto puse toda la información sobre los requisitos y sobre el formato, no basta con eso, pues. O sea, no basta con darle la información a la persona, pues. O sea, y más si son tecnicismos, tiene que ser simple el asunto. Así que mi recomendación es de que si están empezando a hacer un proyecto de realidad virtual y si quieren distribuirlo, tienen que estar muy conscientes de que la gente no está acostumbrada, o el usuario promedio no está acostumbrado a consumir realidad virtual, o no sabe cuál es el proceso que se tiene que hacer para consumirlo. O sea, una de las cosas con el video 360 es de que se puede consumir en una computadora, pues. O sea, ni siquiera necesitas un hardware especial. O sea, si tienes un video 360, simplemente lo ejecutas en YouTube y listo, pues. Algunas personas sí tuve que decirles de persona por persona, hey, qué pedo, este sí puedes reproducir esto en tu pantalla, pues. Así que, pues sí, al hacer un proyecto en un nuevo medio, tienes que estar muy consciente de que la gente no sabe qué pedo con el medio todavía. Sean muy conscientes de que están desarrollando un nuevo medio y de que la gente necesita adaptarse, pues. No puede ser posible, creo que soy muy rápido. Creo que eso sería todo. Pues sí, y gracias. Y bueno, ya como punto final, está bien chido este pedo. O sea, no, te lo ponen así muy, muy como un cambio de paradigma, que de alguna forma lo es, pero simplemente lo puedes ver como un cambio de canvas, pues. O sea, si estás pintando en 16:9 en una hoja, solo la hoja se convierte en círculo y ya, pues, en una esfera. O sea, es nada más cambiar el canvas y ver cómo dibujar en ese canvas y atraer la atención y contar historias y, o sea, manejar al espectador en tal canvas. A veces lo hacen ver complejo, pero te digo, lo único que cambia es el espacio. Así que, pues, ahí está. Muchas gracias por su atención. Y ahí está la página. Hasta pronto.